Mi nombre es Caín Soto Lama, miembro del Centro Cultural Eco. Estamos en este momento a punto de comenzar el tercer carnaval de la islita y según lo que tenemos los cálculos, que serán aproximadamente 1000 artistas, vecinos, músicos callejeros, bailarinas y de todo. Es una actividad familiar, esperamos que la autogestión logre los frutos que es levantar a la comunidad, organizarla, llevar la cultura a cada casa, a cada lugar en este comuna. El tercer carnaval de la islita es un evento que está organizado por Centro Cultural Ecos, que sus siglas significan Educación, Cultura y Organización Social, y Batuque Tambor Hermano, una agrupación hermana de trabajo en la comuna, una de las tantas batucas que hay en esta comuna. Este tercer carnaval es mayoritariamente autogestionado, lo ha hecho las organizaciones sociales y este es el carnaval del movimiento social de Isla de Maipo. Nicola Regada, me dicen Rus, futuro batuquero. Salvador Lagos. ¿Qué le ha parecido al carnaval? Bonito, lindo. Venimos de Curicó. Curicó. Oveja TV, construyendo imagen colectivamente.